El flujo de migrantes que recorre por tierra el continente americano para llegar a Estados Unidos ha aumentado en las últimas semanas, particularmente los migrantes de nacionalidad venezolana. Muchos de los viajeros llegan a Costa Rica afectados tras su paso por la selva del Darién, por lo que la sociedad civil costarricense les ha asistido con donativos en su estadía por el país. Artistas nicaragüenses se han sumado a estas iniciativas en solidaridad con los migrantes en tránsito. Catherine Estrada nos cuenta la historia. Salsita Pizza, un restaurante de la capital costarricense, fue el escenario donde artistas nicaragüenses en el exilio realizaron un festival para recolectar ropa y juguetes para los migrantes que entran por la zona sur de Costa Rica y transitan rumbo hacia Estados Unidos. Hicimos un festival en apoyo al proyecto que estamos realizando en la zona sur. Tenemos un proyecto en nombre de la organización Hands for Health junto con el PAF, que es el Fondo Panamericano para el Desarrollo de Estados Unidos, quienes nos están donando para poder organizar campañas de salud integral para, digamos, lo que son personas migrantes en condición de tránsito. Fritanga, una banda conformada por artistas nicas que se unieron en el exilio para continuar con su carrera musical, formaron parte del evento. Y sabemos que hay migrantes en tránsito por diferentes problemas que estamos pasando en toda Latinoamérica, por supuesto. Para nosotros es, por supuesto, más allá de lo económico o de hablar en sí del problema sociopolítico en Nicaragua, el hecho de poder colaborar pues, con toda esta gente que viene migrando y que realmente necesita ayuda. Según Migración Costarricense, no hay datos formales del flujo de los migrantes de tránsito, al tratarse de una migración irregular. Pero organizaciones internacionales de derechos humanos calculan que 32.000 migrantes cruzaron el Darién solo en agosto, de los cuales 23.000 eran venezolanos. La organización Hands for Health asiste a al menos 100 personas por día cuando realizan las campañas humanitarias en la frontera de Paso Canoas. Entonces nosotros lo que hacemos es recibirlos, atenderlos de manera integral. Eso quiere decir que va un médico, un fisioterapeuta, un psicólogo, un odontólogo, ¿verdad? De manera, ¿verdad? Juguetes para niños, juegos y demás. Parte de los artistas viajaron a la zona sur para compartir con los migrantes de paso y hacer entregas de las donaciones recaudadas. Había algunas situaciones muy dramáticas, por ejemplo, de personas que traían sus pies muy inflamados por el viaje, por tanto caminar, por un calzado inadecuado, por estar expuestos a horas de sol, a horas de lluvia, poco descanso. A los migrantes de paso se les entregó también un kit de sobrevivencia donada por la Cruz Roja Costarricense y la Fundación Panamericana para el Desarrollo, al igual que alimentación por parte de Hands for Health. La idea de estas campañas van a ser una vez al mes, entonces vamos a estar recibiendo gran cantidad de personas. Yo creo que Costa Rica invisualiza realmente lo que es el migrante en condición de tránsito. Nosotros no los vemos porque pasan en buses y nadie se dio cuenta, pero usualmente cada 48 horas están pasando más de 100 personas. Entonces, la idea es estar ahí y cada vez que las campañas se hagan más frecuentes y poderlos atender. Con el incremento de migrantes venezolanos en tránsito, estos son cada vez más visibles en la capital y otras ciudades costarricenses, donde ahora hacen una parada para descansar y en busca de dinero para seguir la travesía. Se ve en las calles de San José gente que anda deambulando, inclusive pidiendo con sus niños, y realmente fuerte, ¿no? Creemos que este tipo de actividades son necesarias para nosotros, sobre todo que estuvimos en una situación muy similar. Queremos también expresar pues, la solidaridad de esta manera, pues, poniendo esfuerzo, poniendo nuestro talento, haciendo este tipo de actividades para reunir más recursos todavía. El siguiente evento será a finales de mes. Será un Croc Fest para recaudar la mayor cantidad de sandalias tipo Crocs y poder entregárselas a los migrantes en tránsito, pues calzado cómodo es una de sus principales necesidades.
Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.